Pues esperemos ganar, ¿no? De una vez por todas. Eso es lo único que tenemos en la mente, que aunque evidentemente que ya de poco nos va a servir, pero por lo menos para estar contento un día, por lo menos. Incluso ganando igual ocurre, pero al jugar el viernes la sensación, que prácticamente es lo mismo, pero bueno, terminado el partido, creo que pues es un poco diferente, ¿no? Al hecho de haber ganado y después el fin de semana los resultados no te acompañen, pues creo que de otra forma, ¿no? Y hombre, por darle a los pocos aficionados que vengan, pues no una alegría, porque la victoria tampoco es que vaya ni a consolar ni a contentar. Oye, pero por lo menos es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Creo, yo qué voy a decir, pero creo que por muchas cosas el fútbol se suele decir que no es justo y no lo ha sido con nosotros, creo. Los resultados están ahí, no se pueden modificar, pero creo que el equipo en muchos partidos hizo mucho mérito para haber sacado más de alguna victoria y un día por una cosa, otro día por otra, pues no se ha producido, ¿no? Yo creo que recuerdo aquel primer partido mío con el Sabadell y esa última jugada parecía marcar el destino de lo que iba a ocurrir posteriormente. Igual. Digo, hay partidos que han podido estar mejor, otros peor. Pero bueno, sí que se ha intentado, digo, porque incluso ahora en los últimos partidos, que prácticamente la situación era ya irreversible, pues el equipo en campo difícil creo que ha mostrado un buen nivel. Los segundos, sobre todo ganar un partido. Eso es lo que todo el mundo piensa, porque son muchas jornadas, son muchísimas jornadas. Un equipo que lo ha ido pasando mal y que pasa la jornada y no gana, y la necesidad ya de ganar un partido. Y incluso está claro que la próxima semana pues seguiremos pasando mal porque esta situación no es fácil de digerir, pero por lo menos creo. O sea, se ha hablado tanto de tantos partidos ya sin ganar que la gente tiene una necesidad grande y es lo que piensa no en ganar ese partido. Creo que con un poco más todavía estaremos en posibilidad de poder salvarnos y digo, son tantísimos partidos que haber enlazado partidos que se me te vienen a la memoria. En mi época, incluso antes, ¿sabes? El equipo estaría mucho más tranquilo, pero la realidad que no ha sido así, ¿no? Pero sí creo que había muchísima igualdad y en la competición y sigue pasando toda la jornada que se ven que digo, cualquiera te puede ganar, ¿no? No, yo no me siento fracasado nunca, porque yo creo que quien por lo menos intenta las cosas y da de sí todo lo que tiene, para nada utilizo esa. Fracasado es el que no intenta las cosas, el que no pone todo, el que no se esfuerza, el que no se sacrifica. Y además porque, sinceramente, en este tipo de situaciones está claro que cuando un equipo desciende, va unido el entrenador que en ese momento está, que soy yo, pero yo no me considero así, sinceramente te lo digo. Yo creo que esto es una cuestión de intentar salvar a un equipo que ya está en una situación muy difícil. Por lo tanto, digo, sí que es verdad que no he podido con mi trabajo conseguir salvarlo, pero para nada me siento como que yo he sido el equipo que lo ha descendido, repito, aunque al final es lo que va a trascender, ¿no? Pero para nada. Creo que son situaciones diferentes. No, pero que claro que había tiempo, si no, no hubiese venido. Y ahora no te voy a decir que no había tiempo, claro que había tiempo, entonces. Pero repito que no es una palabra que no suelo utilizar, no digo, me siento mal, me hubiese gustado ayudar a la salvación del equipo, es evidente, pero cuando intentas las cosas y aunque lo intento muchas veces, no te conformes solamente con intentarlo, ¿no? Porque se está para conseguirlo, pero para nada me siento así. Espero un muy buen equipo, un equipo que además,
aunque ha tenido bajas importantes como Borja y Charles con respecto al equipo de la temporada pasada, pero creo que mantiene un buen bloque, un equipo que tiene muy buen juego combinado, tiene buenas transiciones defensa-ataque y que además creo que intentarán quemar sus últimas posibilidades de poderse meter en zona de fase de ascenso. Por lo tanto, un buen equipo me espero enfrente.